Bueno, siempre acá el gato presente, que sos parte, ¿no? De siempre, de toda la vida, del balneario municipal y estamos acostumbrados a verte recorrer las instalaciones prácticamente todo el año. Y bueno, y esto que nos decía el director, ¿no? Digo, con respecto al recurso humano también, que es importante y que a veces no alcanza. Bueno, ante todo, buenos días y bueno, apoyo totalmente y es cierto lo que dice Pichi, porque acá tenés que estar un montón de horas, yo lo quiero como si fuera mi casa, eso no escapa a nadie y yo estoy permanentemente vigilando porque acá las manos negras, cuando vos hacés un trabajo lindo, que te queda lindo, como lo recalcó Pichi, venimos y al otro día nos quedamos con la cara larga por la cantidad de hechos delictivos. Que eso también luchamos contra eso. Bueno, antes luchábamos contra las crecientes. Es un montón de cosas que reúne nuestro hermoso balneario, que es, dicho sea de paso, es un orgullo en la provincia de Buenos Aires, y que con Pichi hemos formado un equipo y con los chicos que trabajan acá, que los tengo que felicitar a los empleados porque están trabajando muy, pero muy bien todos los días. Y bueno, luchamos contra viento y marea y estamos firmes y vamos a seguir estando. Porque el intendente nos depositó una confianza que no lo vamos a defraudar. Bueno, y preparándose seguramente para la temporada primavera-verano. Sí, seguro. Vuelvo a reiterar, independientemente que nosotros recibimos algunos turistas durante la temporada invernal, han venido alguna empresa de Buenos Aires con turistas por ahí de gente mayor. Lo recibimos, los acompañamos en un circuito de visita, considerando bueno que Salto, digamos, no es una ciudad turística por excelencia. Lo que hay para mostrar lo mostramos. Pero bueno, el fuerte de turismo de Salto es la temporada de verano, donde no solamente viene la gente de Salto y de la zona, sino también mucha gente del Gran Buenos Aires, y explotamos todo lo que es la zona del camping, que estos últimos años, bueno, con el tema de la pandemia, lo hemos visto a medias un poco perjudicado, pero que sabemos que es un lugar que se puede explotar y explotar bien, y por eso buscamos tener todas las condiciones necesarias para que venga a pasar, sea un fin de semana, una semana, lo que sea, que venga a disfrutar y que la pueda pasar muy bien, ¿no? Se vienen también, o hemos visto, por ejemplo, algunos encuentros, como por ejemplo el encuentro de motos, se viene también, que es uno de los encuentros más grandes de la ciudad, es el encuentro de Salto Hot Rod, también hay encuentros de ciclismo, etcétera. Bueno, para todo eso también se necesita una preparación importante. Sí, lo que pasa es que bueno, esas son las cosas que también hay que tener en cuenta. El sector del balneario, no solamente y del camping, nosotros acá recibimos, bueno, el fin de semana hubo un encuentro de motoqueros solidarios que han venido a solidarizarse con algunos comedores de acá de la ciudad y, bueno, han pasado el día acá. Nosotros nos hemos. No es solamente que vienen y se instalan, sino que también reciben el apoyo nuestro porque también preparamos como para que ellos les cedemos materiales, parrillas, nos ponemos a disposición. Visitalia organizó la maratón, también se utilizaron las instalaciones del camping, para eso nosotros ponemos personal, para que tengan los baños en condiciones, limpios, y como decía vos, el fin de semana vamos a tener el ciclismo. Y también estamos preparando para que le puedan estar cómodo y que poder brindarle no solamente desde lo humano y ponernos a consideración del evento, sino también que encuentren las instalaciones en condiciones. Así que a eso apuntamos y bueno, y queremos que las cosas, nos gusta que las cosas salgan bien y bueno, así que esperando que salga bien. Hola, así sea, los felicitamos por todo el trabajo que realizan, porque están acá en pleno invierno, porque los vimos recorrer, y bueno, y por esto, que también es importante también pensar en los chicos cuando vienen, que tengan su espacio, su lugar de juego. Así que, señores, felicitaciones. Y aparte hay una cosa muy importante, los 365 días del año se está acá.
está siempre cubierto el balneario. O sea, con el personal que trabaja, con Pichi y quien les habla. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención.